Con este libro, que se llama Metaheurísticas aplicadas a clustering, la idea es compartir e informar con los demás qué se ha investigado y qué resultado hemos tenido durante 2 años de trabajo, en donde aplicamos técnicas metaheurísticas a un problema de clustering. Sí, las técnicas metaheurísticas son estrategias de alto nivel que utilizan otras estrategias para resolver diferentes problemas y tienen la característica que recorren muy eficientemente el espacio de búsqueda. Y el clustering es una tarea de minería de datos que consiste en realizar agrupamientos de un conjunto de datos. Entonces, es muy aplicado para cualquier tipo de situación de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, en administración se podría utilizar clustering para identificar los clientes, ¿sí? O los hábitos de los clientes, ¿sí? Los distintos grupos que hay en cuanto a los clientes. En internet, por ejemplo, se podría aplicar el clustering para agrupar los distintos tipos de documentos que hay en la web. Bueno, nosotros utilizando las técnicas metaheurísticas las hibridamos con otra técnica de clustering y obtuvimos mejores resultados, ¿sí?, para esta tarea que los resultados que se obtienen utilizando las técnicas por separado. Es la primera vez que yo publico un libro en un Paedita y fue algo realmente muy satisfactorio y agradezco a la universidad que me dio la posibilidad de poder compartir con todos la investigación realizada y dejarla en este libro que se pudo publicar.